gracias por venir. Gracias también a Campo Creativo Cero por la invitación. La verdad es un placer poder hablar y compartir con todos vosotros temas de microplásticos, de inyección, de acuaponía. Bueno, yo más que hablar de un proyecto concreto, voy a hablar más como de una línea de trabajo. Sí, algo así como lo de la bioeconomía circular, pues como otra línea diferente en el tema de innovación y de medio ambiente. ¿Y qué es esto de la biomimética? Pues la palabra misma nos dice su significado. Bio quiere decir, bueno, la vida, y mimética o mimesis, pues quiere decir copiar, emular, imitar. Lo que hace la biomimética es intentar emular la genialidad de la naturaleza en desarrollar soluciones tecnológicas. Yo en particular trabajo con biomimética de las plantas. También hay biomimética de animales o, bueno, del reino animal. Yo me voy a centrar en las cosas en las que más he trabajado y en las que tengo más referentes, ¿vale? La pregunta ahora podría ser, bueno, ¿y por qué deberíamos fijarnos en la naturaleza? ¿Qué tiene de especial? Pues lo especial de la naturaleza es que lleva unos 3.800 millones de años desde que apareció nuestro planeta, y lleva todo ese tiempo con una presión impresionante, gracias a la evolución de las especies, pues mejorando, resolviendo problemas. Los animales y las plantas tienen más o menos los mismos problemas nuestros: la temperatura, tienen que comer, tienen que resistir el frío, el calor, tienen que soportar la luz, tensiones, el viento, la nieve, o sea, un montón de restricciones técnicas que nosotros los seres humanos, también tenemos. Hay unas 8,7 millones de especies. Entonces imaginaros, toda esa presión, todo ese tiempo, pues nos da un montón de soluciones disponibles. Si vemos un pez, un murciélago, una planta de tomate, una planta de fresa, o sea, eso tiene soluciones técnicas y tecnológicas que nosotros los seres humanos podemos tener en cuenta. Un ejemplo es, pensad cómo disipamos los seres humanos el calor, o cómo transmitimos los seres humanos el calor. Mirad, por ejemplo, ¿sí? Cómo podemos calentar una tubería, ¿sí? O cómo podemos refrigerar el aire, ¿vale? Nosotros los seres humanos utilizamos normalmente soluciones que consumen mucha energía y muchos materiales, como ya han hablado también Fernando, Iñaki y Amaya. Sin embargo, la naturaleza recurre a otras soluciones. La naturaleza consume un montón de información y, obviamente, parte de energía y parte de materiales. Vemos cómo disipa, por ejemplo, un árbol el calor. Es sabido por todos que la mejor sombra es la sombra natural. Tú, un día de calor, un día de verano, te sientas, te tumbas al lado de un árbol, tal, y está más fresco. Porque los árboles, a través de las estomas, van disipando vapor. Y ese vapor enfría el entorno, enfría las ciudades, enfría los parques y refrigera de manera natural. Entonces la idea es, bueno, si lo hacen los árboles, nosotros también podríamos aprender de esas soluciones tecnológicas, ¿vale? En la biomimética hay tres escalas diferentes de trabajo. La primera escala es la escala de diseño. Y tiene que ver con elementos puntuales. Por ejemplo, cómo está diseñado el pico de un pájaro, o una pluma, o el pelo de, yo qué sé, de un oso polar, o, en este caso, cómo están diseñados los contrafuertes de algunos árboles tropicales, que para soportar las tensiones, sobre todo del viento, su propio peso, ¿sí? Si hay un terreno inclinado, ponen contrafuertes para reforzar la estructura y evitar concentración de tensiones. La segunda escala es la escala de proceso. En este caso, sería como varios materiales y dentro de un mismo ser vivo, un proceso, una actividad. A mí un ejemplo que me gusta mucho es el de estas plantas carnívoras, que tienen tres pelillos. No sé si los veis, que hay uno, dos y por aquí está el otro, tres. La planta carnívora está abierta, está deformada elásticamente, almacena energía elástica. Cuando se posa una mosca, toca un pelillo y empieza un contador, 20 segundos, si la presa toca otro pelillo se cierra,
si se va y no está más tiempo, la hoja de la planta carnívora no se activa. Entonces podemos aprender cómo las plantas absorben energía elástica para hacer, por ejemplo, sistemas de movimiento sin consumo de energía. Eso sería un ejemplo de proceso. Y el ejemplo de sistema, este, es un bosque en Estados Unidos, un bosque que es el ser vivo más grande del mundo. ¿Sí? Es un único ser vivo porque toda la información genética de todos los árboles es la misma. Son como miles de millones de gemelos, ¿sí?, con la misma información genética, y todos funcionan como un único organismo. Comparten información, comparten recursos, y en ese caso estaríamos hablando de la escala de sistema. ¿Sí? Cuando varios individuos comparten información, comparten recursos, energía, materiales, etc. Para poder hacer un proyecto biomimético o una aproximación biomimética de una solución tecnológica, lo que hay que pensar es la función que necesitamos conseguir. Un ejemplo tendría necesariamente un traductor. Mi mujer es traductora, entonces yo también por eso tengo esa tendencia a hablar de los traductores. Aquí, en esta conversación, el elemento más importante es el traductor. Si este hombre está hablando en una lengua que estas dos mujeres no entienden, ahí no se entiende nadie. Entonces el traductor, un elemento que nos sirva para traducir esas funciones en la naturaleza a nuestras necesidades humanas, pues se requiere para pasar de la función que cumple la naturaleza al propósito para el cual nosotros queremos esa función. Un ejemplo clásico es el de la limpieza. Por ejemplo, para desarrollar superficies autolimpiantes, superficies que se limpien a sí mismas, que sean hidrofóbicas. Claro, uno piensa, por ejemplo, en las hojas. Una hoja, si veis una hoja en la calle o en vuestras casas, vais a ver que una hoja está siempre limpia y no la limpia nadie. Es una superficie autolimpiante. Pero la pregunta no es cómo limpia las hojas de la naturaleza. Por eso necesitamos un traductor. La pregunta sería, ¿cómo hace la naturaleza para conseguir superficies superhidrofóbicas? Superficies que no se mojan. Y el ejemplo clásico es el de las hojas, por ejemplo, de esta flor de loto, que tiene en la superficie unas pequeñas protuberancias a escala micro y nano, que hace que la superficie no se moje. Entonces, si aprendemos cómo la naturaleza genera superficies que no se mojan, podríamos desarrollar soluciones tecnológicas autolimpiantes, ¿vale? La naturaleza tiene unas instrucciones de funcionamiento y la principal es como algo así como los mandamientos de la naturaleza. Uno de los más importantes, el primero, sería que la naturaleza crea condiciones que conducen a la vida. La naturaleza siempre está tendiendo a que la vida prospere, a pesar de las adversidades térmicas, geológicas, radiactivas, energéticas, de material, de lo que sea. ¿Sí? La naturaleza se adapta a condiciones cambiantes. Este es un ejemplo clásico de algunos árboles que despliegan sus ramas y sus hojas para captar la mayor cantidad de luz solar, pero cuando hay un evento de tormenta, las hojas se arrollan sobre sí mismas, se cierran las hojas mientras pasa la tormenta. Es como, bueno, yo no capto luz, pero por el momento aguanto el vendaval, ¿sí? Y cuando pasa el vendaval se vuelve a abrir. Se adapta a unas condiciones cambiantes, ¿vale? Otro ejemplo es, otra de las instrucciones, sería que la naturaleza cultiva relaciones de cooperación. Esto es lo que se llama la coevolución. Hay especies que han evolucionado de manera paralela. El pico de algunos colibríes ha evolucionado, ha coevolucionado con la forma de algunas flores. Entonces, solo hay un polinizador para una fuente de néctar. Y los dos han ido evolucionando en el tiempo. Es como, tú ganas, yo también gano. ¿Sí? Gana el colibrí, gana la flor. Y eso se llama relaciones de cooperación. También la naturaleza usa bucles de retroalimentación. No sé si habéis estado en el trópico, hay una planta tropical que se llama la mimosa púdica. Tú la tocas y se cierra. Guarda energía, tal, como ya hemos comentado. Pues esas plantas aprenden, tienen memoria. Hay estudios científicos que avalan que una planta
una mimosa púdica, tú la tocas y se cierra. Pero si le das un estímulo repetidamente, la planta se entera y dice, que me estás engañando, esto no debería cerrarme. Entonces se retroalimenta, utiliza información, es como si la planta tuviera memoria. Eso quizás es muy difícil, así a primera vista, de asimilar, ¿sí? De decir, una planta tiene memoria, una planta puede pensar, pues es verdad. Pero bueno, ya eso lo dejamos para otra charla, ¿vale? De momento, que las plantas recuerdan, ¿sí? Recuerdan, y no tienen un cerebro como lo tenemos nosotros. Bueno, tiene otros sistemas, pero bueno, repito, es hacia primera vista puede chocar quizás, pero es verdad, ¿sí? Es como cuando a ti te dicen, el sol sale por ahí y se mete por ahí. Te dicen, no, es al revés, que la Tierra le da vueltas al sol. Y yo, sí, hombre, que yo veo que el sol le da vueltas. Pues no es así, ¿vale? Entonces, así funciona la ciencia. Hay cosas que uno al principio, como que no ve la evidencia, no es como tan intuitivo, pero hay demostraciones científicas. Bueno, en fin, que la naturaleza usa bucles de retroalimentación. La naturaleza es eficiente con los recursos, en este caso con la energía y materiales. Esto es un fósil viviente, esto tiene miles de años, o sea, los individuos de esta especie tienen miles de años de vida. Y es una especie endémica del desierto de Namibia, esto es por aquí en el suroeste de África. Esta planta es, desde el punto de vista de la especie, es parecida a un gecko o parecida a un pino, es un árbol. Esto es un árbol, ¿vale? No es una planta. Y esta planta, o este árbol, mejor dicho, lo que hace es que aprovecha la brisa cargada de humedad que llega desde el Atlántico, desde el este del Atlántico, hacia el continente, ¿sí? Y así aprovecha la poca agua que hay en el desierto de Namibia. El desierto de Namibia es uno de los desiertos más antiguos del mundo. No es como el Sáhara, por ejemplo, que es un desierto relativamente reciente. Este desierto lleva miles y miles de años sin muchas reservas de agua. Entonces la naturaleza se ha adaptado para aprovechar de la mejor manera esos recursos, ¿vale? Otra de las instrucciones de la naturaleza es que ella integra el desarrollo en crecimiento. Por ejemplo, los árboles que crecen en una pendiente importante intentan siempre buscar posiciones verticales para mantener sus hojas lo más altas posible y captar la mayor cantidad de luz solar que pueden, ¿vale? Y se van enderezando, van tomando posiciones verticales a medida que van creciendo. Es como los huesos. Nuestros huesos, si no están cargados y no reciben tensión permanentemente, el deporte, caminar, ¿sí? La actividad física, se van descalcificando. Entonces, se van adaptando a las condiciones a medida que van creciendo, ¿vale? A medida que van evolucionando. Así es como lo hacen tanto las gimnospermas como las angiospermas. Tienen dos sistemas diferentes. En un caso se estiran en el lado convexo y en el otro, en el lado cóncavo, se encogen. Y así toman la curvatura para ir tomando esas posiciones verticales. La naturaleza también evoluciona para sobrevivir. Este es un caso, a mí me parece súper curioso, y es el siguiente. Hay una especie de mariposa que deja sus huevos en una pasiflora, en una planta. Cuando salen las orugas, se comen las hojas de la planta, se alimentan y la especie sigue para adelante, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esa especie es carnívora. Entonces, si llegase otra mariposa a depositar sus huevos, estas orugas que ya están fuera se comerían a las orugas posteriores, ¿vale? Entonces, hay una especie de pasiflora que ha desarrollado de manera natural unos huevos falsos. Entonces, si yo soy una mariposa y vengo a dejar mis huevos, veo que aquí ya hay huevos de otra mariposa, que no son reales. Es una forma en la que la planta engaña a la mariposa, ¿sí? Entonces yo vengo y digo, hombre, pues yo aquí no voy a poner mis huevos, porque si los pongo se los van a comer. Entonces me voy a otra planta, ¿sí? Entonces es un ejemplo claro
de cómo la naturaleza evoluciona para sobrevivir. ¿Vale? ¿Cuál es la idea de la biomecánica, de la biomimética? Perdón, es cambiar la visión que tenemos de la naturaleza. A veces, como decía Proust, no es necesario buscar nuevos paisajes, sino mirar el paisaje de siempre, pero con otros ojos. Cambiar la perspectiva, cambiar el enfoque. Entonces, cuando salgáis de aquí, de esta sala, os animaría eso, a que mirarais la naturaleza de otra manera. Un árbol, una planta, un arbusto, una planta de fresa, es como, esto tiene algo que me puede dar pistas de cómo podemos ser más sostenibles y aprender de la naturaleza. Cuando hacemos proyectos de biomimética, tenemos lo que se llama los niveles de analogía. El primer nivel de analogía, el más básico, es el que se llama el de copia o imitación. Y el ejemplo clásico es el del velcro. ¿Alguien tiene velcro en la sala? ¿Algún producto de velcro? ¿Una zapatilla? Eso es, ¿me permite? No pasa nada. Eso es la ventaja del velcro, que se puede usar, bueno, está muy usado, que se puede usar, en teoría, infinitas veces. Pero bueno, este sistema del velcro lo inventó un ingeniero suizo a mediados del siglo pasado, viendo que a su perro, paseando por los Alpes, se le pegaban al pelo del perro unas semillas. Entonces él tuvo... ¿Perdón? Eso es, o sea, como cardos, pues que se nos pegan cuando vamos al monte, a los calcetines o a los pantalones, a los jerseys, pues a este hombre se le pegaban al perro. Entonces llegó a casa, cogió la semilla y dijo, ¿esto por qué se pega? Tuvo la sensibilidad o la genialidad para ver y estudiarlo. Y desarrolló un pegamento, como esto, bueno, que ya no pega, pero que está basado en ganchos y pelos. Y de ahí viene la palabra velcro, que es como velgu y crochet en francés. Es algo así como gancho pelo, o sea, es una palabra compuesta, como ganchopel. Sería como, pero bueno, se llama velcro, que igual queda mucho más comercial. ¿Vale? Y esto es el velcro. El velcro son unos ganchitos que se pegan a un pelo. Si veis en un velcro vais a ver dos superficies, una más rugosa, una más lisa. Una es la de ganchitos y otra es la de pelito. Y así es como funciona el sistema. ¿Vale? Eso sería una copia o una imitación directa. Otro ejemplo es el del alambre de espino. Cuando en la América profunda, al expandirse hacia el oeste, recordad que todas las colonias americanas estaban en el este. Y cuando alguien descubrió oro en el oeste, se fueron ahí, ¡guau!, bandadas de gente que había que alimentar, ganado, ¿no?, carne, hamburguesa. Entonces, para poder acotar los terrenos donde estaba el ganado, claro, no había árboles, no había piedra, no había nada. Entonces lo que hicieron fue plantar algunas plantas que tuviesen espinas. Y ahí alguien dijo, pues voy a inventar un alambre que tenga espinas como, en este caso, un naranjo, una especie de naranjo que tenía espinas. Y así es como evolucionó de tener un seto de espinas naturales a tener, digamos, un seto de espinas artificiales. Otro grado de, otro nivel de analogía sería el de la inspiración. El ejemplo en las ramas lo vemos en el aeropuerto de Stuttgart. Unos ingenieros y arquitectos alemanes diseñaron la estructura del aeropuerto de Stuttgart basado en la ramificación de los árboles. ¿Sí? Sería una inspiración. Nosotros en la Universidad del País Vasco, unos estudiantes míos desarrollaron unos refugios para refugiados en el Sáhara. ¿Sí? Es como, hay gente que vive ahí desde hace varias décadas en unas condiciones, vamos a decir, difíciles, sociales y económicamente. Entonces mis estudiantes diseñaron, basados en esas especies de árboles, un refugio para esos refugiados que pudiese captar humedad durante la noche. Ya sabéis que en el desierto hace mucho frío, pero durante el día hace mucho calor y hay mucha radiación. Entonces que tuviese también protección solar, captación de agua y que le diese una
solución de vivienda, al menos en unas condiciones un poco mejores a esas personas. Otro nivel de inspiración es este edificio, que es modular, que tiene movimiento, que está inspirado en la flor nacional de Venezuela, que es una orquídea. Y un arquitecto con un ingeniero alemán, un arquitecto venezolano con un ingeniero alemán, desarrollaron este edificio que fue el pabellón de Venezuela en la Expo de Hannover de 2000. ¿Vale? Y así es como se despliega y se pliega el edificio. ¿Veis? ¿Sí? Otro ejemplo de nivel de analogía sería el de la abstracción. Estos son plantas termosolares que concentran con cientos de espejos, concentran la radiación solar en un único punto. Y en ese punto se calienta un líquido térmico y con ese líquido a alta temperatura se genera electricidad. La pregunta técnica era, bueno, ¿dónde vamos a poner los espejos para aumentar la eficiencia? Para que no se sombreen unos a otros y se aproveche mejor el área, el espacio donde están ubicados los espejos. Y pensaron en cómo se ubican las semillas dentro de un girasol. ¿Cuál es la disposición? ¿Cuáles son las espirales naturales a las que recurre la naturaleza para disponer esas semillas? Y una cosa curiosa es que si uno cuenta, por ejemplo, en una piña de un pino, o en un girasol, o en esas estructuras que tienen espirales, si uno cuenta el número de espirales en un sentido y en otro, siempre le va a aparecer un número de Fibonacci. Siempre. Y eso es lo que hace la naturaleza de manera natural. Otro proyecto que hicimos en la universidad fue el de cómo generar esas contrafuertes de los que hablábamos antes. Entonces diseñamos unos muros con contrafuerte, con una geometría, vamos a decir, artificial y con una geometría natural, una geometría similar a la que hacen los árboles. Y vimos, teóricamente, que las tensiones en el modelo natural son mucho menores que las tensiones en el modelo artificial. Otro ejemplo de abstracción es cómo se mueven las piñas de los pinos. Las piñas de los pinos, cuando están húmedas, están cerradas, pero cuando el clima mejora en primavera y está más seco, la piña se abre y libera las semillas. Y eso no consume energía. Es un sistema de consumo cero energético. Y eso se da por el tipo de material que hay en cada una de las escamas o de las, de las escamas de la piña. ¿Vale? Se han hecho diferentes desarrollos de apertura y cierre de sistemas solamente con variación de humedad. Cuando está húmeda está cerrada, cuando está seca está abierta, ¿vale? Sin consumo de energía. Otro nivel de abstracción es que los huesos de los niños, cualquier niño o niña, tienen mucho colágeno, son más flexibles. Por eso dicen, los niños son de goma, se caen o se parten, dan vueltas, pim, pam. Resulta que es porque tienen mucho colágeno y porque los huesos son muy anisótropos, tienen como más fibras que nuestros huesos de adulto. Cuando un niño se rompe un hueso, ese tipo de fractura se le dice una fractura en tallo verde, porque la fractura es muy similar a cómo se rompe una rama o un palo verde de un árbol cualquiera. Nosotros en la uni estudiamos ese tipo de fractura, obviamente no cogimos niños para experimentar, las ramas eran muy variables, tal. Entonces lo que hicimos fue estudiarlo con materiales compuestos con fibras reforzadas, ¿sí? Para ver cómo es el tipo de fractura en este tipo de materiales. Un proyecto que estamos desarrollando actualmente con la Universidad Pública de Navarra es estudiar cómo resisten las palmeras la vibración, por ejemplo, en un huracán. Y eso cómo nos serviría para diseñar, por ejemplo, palas aerogeneradoras, que también están sometidas a vientos importantes y que tienen un comportamiento similar. Por último, agradeceros y daros, no sé si un consejo, pero bueno, una recomendación. Es que seáis humildes, seáis curiosos
y que salgáis a la calle a estar en contacto con la naturaleza, que tiene mucho que enseñarnos. Gracias.